Bueno, señor, buenos días. Tenemos una orden de alimento para. Gracias. Bien, ya puedo bajar. Informante de la zona de compraría, se obtienen declaraciones por parte de personas que colocaron en conocimiento la ocurrencia de sus actos de corrupción, quienes además señalaron de manera directa a varios funcionarios que elaboraron el centro de servicio judicial de Barranquilla, entre estos algunos jueces, personas que intervienen. Por los delitos de corrupción, de concusión, prevaricato por acción agravado. Présteme mucho cuidado, le voy a leer los derechos que le asisten como persona capturada a don Gabriel. Entonces, el hecho de que se le atribuye y motivo la captura, y el funcionario que lo ordenó, ya le manifesté, mas sin embargo, pues le reitero, tiene derecho a indicar a la persona a quien se va a comunicar su aprehensión, tiene derecho a guardar silencio, las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra, y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Tiene derecho a que designar o entrevistarse con un abogado en el menor tiempo posible. De no hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Tú has entendido sus derechos, doctor? Gracias, doctor. Listo.